High Drivers es un futuro anime de carreras y levantó mucho interés desde su presentación en el Anime Japan 2022. Chicos lindos cantando y conduciendo coches de lujo con una animación que parece de película. La fórmula perfecta para un hit automático. Pero pese a tener un canal de YouTube dedicado a dar noticias del anime, este no tiene ni siquiera subtítulos en inglés, mucho menos esperanza de que saquen información en español. Así que por eso, hoy te traigo 17 datos que ocupas saber de esta futura joya. De lo poco que sí sabemos, es que será animado por Studio Sunrise. Te preguntarás, ¿y esos quiénes son? Pues nada más y nada menos que los responsables de joyas como Code Geass, Cowboy Bebop, Inuyasha y cualquier cosa que tenga Gundam en su título. High Drivers está ambientado en Gotenbar, una ciudad ubicada en la base del Monte Fuji que tiene múltiples distritos, cada uno con su propia cultura y aspecto únicos. Los equipos de estos distritos compiten en una carrera mensual llamada Saturday Night Million. La victoria da como resultado un flujo de personas y dinero hacia el distrito del equipo ganador, mientras que las constantes derrotas hacen que pierdan todo. ¿Alguien dijo Rápido y Furioso Reto Tokio? High Drivers es una historia original, o sea que no está basada en ningún manga, manhwa, webtoon, webcomic, novela o libro, por lo que no tenemos idea de qué pasará en cada capítulo. El lado positivo es que no hay forma de que te spoilees en TikTok. Los detalles de la historia son bastante limitados. Tenemos una sinopsis súper corta y sabemos que será de carreras por los trailers de promoción únicamente. Pero algo curioso es que la página My Anime List lo cataloga como un anime musical. Esperemos que no tengan razón. Será producido por Bandai Namco Arts. No, los productores y animadores no son lo mismo. Bandai solo pone el dinero y la publicidad. Probablemente después hagan un juego con esto. De alguna forma que no conozco, el anime consiguió la licencia oficial por parte de Honda, Subaru, Toyota y Nissan, por lo que los modelos que veremos dentro de la serie no serán los típicos genéricos que se ven en todos los animes. Serán vehículos basados en los mejores autos de estas marcas. ¿Cómo que a nadie más le emociona eso? El anime ya tiene un video musical que se estrenó el pasado 5 de noviembre, y en él podemos ver a todos los personajes cantando con sus sellos al menos una parte de la canción. Al día de hoy que te cuento esto, ya tiene 3.6 millones de reproducciones. Existen 4 equipos dentro del universo de High Drivers, al menos los que se conocen hasta ahora, y cada uno estará asociado con un color, una marca y un distrito. Esto lo sé por los videos que han salido hasta ahora, además de que estoy usando la lógica de colores que tienen los carros. Espero no equivocarme. El equipo rojo llamado Nightbreakers está conformado por 4 integrantes: Akatsuki Kamishiro, Tobari Shiranui, Yuji Kunebayashi y Shu Mikoshiba, y su marca es Honda. No, esos Hondas no. Estos Hondas. Los amarillos se llaman Shin Destiny y también son 4. Kyo Toritani, Keio Ryugasaki, Rin Saotome y Manto Kamenashi. Ellos representan a Toyota. Para quienes son fan de Rápido y Furioso como yo, reconocerán a este bello Supra. Nanaido Monster es el team azul y tienen 3 miembros: Ryu Shakado, Kazumi Todo y Cloud Hibiki. Utilizan a Subaru en las carreras. Al ser la marca con el único logo azul, supongo que fue sencillo asignar la marca a este equipo cuando los estaban repartiendo. Por último, pero no menos lindos, están los Dunga... Diyu... Hostia, ¿qué nombres se cargan? Dijungarian. Se les asocia con el color morado y son 3: Jin Oji, Makoto Itagaki y Shu Higuchi. Ah, y su marca es Nissan. Se sabe que el proyecto es parte de una estrategia de marketing conjunta de las 4 marcas que te mencioné para exhibir sus modelos más recientes y lujosos. Claramente no está pensado para que consigas nuevos juzgandos. Solo es una muy bella casualidad. Como no podía faltar en una historia de carreras, hay un personaje con casco. No creo que sea porque anda en moto. Debe ser el cliché del corredor misterioso, seguramente. Entre el cast de sellos más reconocidos estará la voz de Junichi Suabe, conocido por personajes como Sukuna de Jujutsu Kaisen y Aizawa de My Hero Academia. También Takuya Gushi, que da voz a Lloyd Forger en Spy X Family y a Hanma en Tokyo Revengers. Además de Masaya Fukunushi, quien interpreta a Draken en la nueva temporada de Tokyo Revengers. Nope, no el infiel de la pasada temporada, el nuevo Draken. El director es Andou Naoya, quien ha trabajado como director de episodios en Love Live Sunshine y Gate, un anime de ciencia ficción que se estrenó en 2015. Esto según los datos de My Anime List. Si está mal, fúndenlos a ellos. Tomohiro Kawahara será el director de efectos y animación. Según el sitio Anime News Network, el caballero ha trabajado en numerosos proyectos, entre ellos muchísimos sobre Gundam y algunos episodios del anime The God of High School. Quienes ya vieron este anime basado en un manga sabrán que las peleas son increíbles. Aquí algunos ejemplos. Déjame saber en la caja de comentarios si sabes algo más sobre este anime que a mí se me haya pasado a poner en el video. Y cuéntame si lo estás esperando con tantas ansias como yo. Y eso ya fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes dar like y te agradecería muchísimo que te suscribieras. Por favor. Este es un video un poquito diferente. No fue ni un resumen ni un top, pero espero que sea útil. Si estuvieras buscando información de este anime, pues es toda la que pude recordar. Si encuentras algo mejor, me lo cuentas y me lo platicas. Solo para recordarte que estamos todos los días en vivo en Twitch, por si quieres pasarte por allá, hablamos de anime, platicamos de cosas de otakus y jugamos también. Así que pues, la invitación está ahí, ojalá verte un día por allá. Ya saben, banderas blancas en los comentarios y a volar, porque para eso tenemos alas. Vamos.